¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos nos sirven para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a los sentidos conocemos cómo son los objetos que nos rodean, su posición y sus cambios. Tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido nos informa de cosas diferentes. Por ejemplo, con el gusto conocemos los sabores y con el oído los sonidos. Los órganos de los sentidos son los siguientes. Los ojos son los órganos de la vista. Los oídos son los órganos del sentido del oído. La piel es el órgano del tacto. La lengua es el órgano del gusto. Y la nariz es el órgano del olfato. Todos los órganos de los sentidos tienen nervios que recogen la información y la llevan al cerebro. ¿Qué es el olfato? El olfato es un sentido que nos permite conocer los olores. Los olores entran en la nariz con el aire que respiramos. Podemos distinguir muchos olores diferentes: mentolado, picante, floral. La nariz es el órgano del olfato. En ella podemos distinguir varias partes: las fosas nasales y la pituitaria. Las fosas nasales son los agujeros por los que entra el aire y la pituitaria está en el interior de la nariz y es la zona encargada de percibir los olores. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? El aire con los olores entra en la nariz por las fosas nasales y llega a la pituitaria. La pituitaria recoge la información sobre los olores y pasa al nervio olfativo. Por el nervio olfativo, esta información viaja hasta el cerebro.